Bueno, pues a todos chavales, soy Kius, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos jugando Horizon Call of the Mountain, primer vídeo que traemos de realidad virtual. Como veis, ya he estado jugando, evidentemente, no me lo he pasado, pero vamos a iniciar una nueva partida. Y vamos a ver, porque esto de verdad es espectacular. Os lo digo en serio, ¿eh? Es una cosa espectacular esto. Habrá máquinas delante. ¿Qué haces? ¡Cavad! Vale. Si el barco vuelca, se ahogará con esas cadenas. Mira, ¿eh? Es que se ahogue. ¿Me quitas esto de la cabeza? ¡Cavad! Ya. No puedes andar en la luz si no ves en la luz. Deberíamos habérselo tocado a los... Oye, me faltó una mano. Tantos años en el ejército y aún cree en la justicia. Ay, se me había quedado pillada como en la cabeza, tío. Si escapa. ¿A dónde? El único lugar al que puede ir es a Asidero del Alba. Y ahí es donde lo estamos llevando. ¿Asidero del Alba? ¿Quiénes sois? ¿Es un intercambio de prisioneros? Oye, baja la voz. Hay máquinas por aquí. Marat te ha dado una oportunidad. Si llegamos vivos a Asidero del Alba, podrás hablar con él del perdón. Así que puedes seguir con nosotros o... ¡La tempestad! ¡Wow! No hemos preparado para morir electrocutados. Literalmente, wow. O sea, es que es una locura. Pues no me deja cogerlo, evidentemente. Así que el rey Solabad está dispuesto a invitar a un infame soldado enemigo. ¿Y qué quiere a cambio? Oigo. Oye, te he hecho una pregunta. Todo el valle se ha llenado de máquinas. Y el sol nos entregó a la sombra de Ítalen para saber por qué. ¿A mí? Marad y tú habéis perdido el juicio. ¡Qué locura! No culpes a Marad. ¿Qué hace ese cuello largo? Una sombría andante. Viene hacia nosotros. Wow. Simple. Es que es una... Maldita locura, de verdad, chicos, es una locura. Si esas máquinas siguen viniendo cuando lleguemos, no quedará nada de Asidero del Alba. Marat habría enviado refuerzos. Si fueran a venir refuerzos, no nos habrían enviado a sacar a este asesino abominable de la prisión. ¿Cómo pueden ofrecerle el perdón? No llames asesino, por favor. Vale, deciros, estos vídeos van a ser más cortos, evidentemente. Ya no solo... Porque los juegos son más cortos, sino porque me mareo cuando juego, entonces... Pues... Duran una media hora, una cosita así. Si hay vigías es porque hay algo mayor. Pues reza para que podamos con ello. ¡Ah, un arco! Que soy muy bueno, entra para acá. Los perdimos. Silencio. No dejes que nos vean. Por favor, no dejes que nos vean. Iré a todas las ceremonias del alba si no dejas que nos vean. Por el sol, parece que nunca has visto una máquina. Hay que seguir por la izquierda, lejos de ellos. Vale. Os voy comentando de mientras, porque claro, es algo que... bueno, ahora lo arreglo esto. Es que me le quito un momento las gafas para ver cómo se ve y demás. Vale, os voy comentando mientras. Los juegos son más cortos, vídeos de media hora, como os he dicho, por el tema de que, aparte, me mareo y demás. No es un mareo muy grande, pero bueno, es incómodo, entonces pues, tampoco es plan de estar aquí jugando sufriendo, o sea, que me lo paso de puta madre, pero me encuentro mal.
No sé cómo alternaré los vídeos. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Aún no siguen los vigías? Vamos a ir antes de que nos encuentren. Toma. El sol brilla para los dignos. Bueno, pero caso. El sol brilla para los dignos. No sé cómo lo haré. Si subiré. Porque tengo más juegos aparte de este. No sé cómo lo haré. ¿Vale? No sé si. ¿Qué ha sido? Subiré. War Tales. Y. Y el Horizon el mismo día y después alternar otro juego con el Mountain Blade. Joder, me ha asustado. O simplemente un vídeo de realidad virtual cada dos días. O sea, el día que haya War Tales habrá realidad virtual y el día que no haya War Tales no la habrá. No sé si me estoy moviendo. Estaba moviendo yo. Vale. La mano. Voy hacia ti. Aguanta. Igual no te salvo, ¿eh? Tengo opción. Voy a haber hecho algo. Yo voy a ser el siguiente. Debo salir del muelle. Vale, vamos para allá. Sí que es verdad que es un juego muy de... más de plataformas, por decirlo de alguna forma, que de acción. A ver qué hay aquí. Vale, debería bajarme de este muelle. Vale, ahí enfrente. No sé cómo lo haré. Tengo que mirar a ver qué juegos más tengo. Y demás. A ver cuál puede encajar bien en el canal. O sea, Tiomara del Intachable me ha sacado de prisión. Pero ¿por qué? Debería ir a Asidero del Alba en busca de Marat. Veamos qué quiere a cambio del indulto. Vale. Ahí estamos. Los vídeos también van a ser sin cámara porque para YouTube me gusta más así, la verdad. Me gusta más que se vea solo el juego. Creo que se agradece bastante el disfrutar del juego sin ver un tío haciendo su normal. Y Asidero del Alba está al otro lado. Ahí hay bichos. O salgo corriendo. No. No soy un delincuente. Que no lo va a atacar. Iré a Asidero del Alba para ver qué quiere Marat. Que sí, que tiro la cámara. Atenta. Me cago en la lámpara de Cristo. Vale. Tengo una lámpara que cuelga. Y bueno. Os podéis imaginar la de golpes que se habrá llevado ya. No intento huir yo. ¡Eh! Así que la otra soldado del bote sigue con vida. Y cree que intento escapar. ¿Esto qué es? Ah, era muy ching. Un arco. Alguien vio interrumpido su entrenamiento. Por fin algo de suerte. Está el blanco. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Tiene cada vez más. Pues nada. Si este valle está repleto de... Mira, ahí lo vi. Al menos podré defenderme. No. 3 de 12. Oye, yo creo que tiene que haber alguna más por aquí, ¿eh? Mira, ahí veo una, a lo lejos.
Vale, un poco más abajo. Listo. Sí. Vale. ¡No! Se ha sido un tirazo. Yo creo que por aquí ya no hay más, ¿eh? Y sí, me voy. ¿Me perdonará Marad si llego hasta Asidero del Alba? No sí, perdonará así vez, como tío. Así a la sombra de Itamen. Tiene que haber truco. Voy a intentar no levantar mucho los brazos, pero creo que está justo encima. Vale. Vale. Un puesto de guardia. ¿Quieres comer? No. Así me voy a quedar. Si no llego a Asidero del Alba antes que ese soldado, Marad el Intachable enviará a todo el Solmiño por mí. Ya vienen los reyes por los arenales. Es que es. Es una maravilla. O sea, me entretengo con todo. ¿Cómo llego a Asidero del Alba? Inspección objetos. Vale, monté el triángulo para ver las indicaciones. Debería poder escalar por el lateral de esa torre. Sí, no te preocupes. Vale, hay uno. Uf. Sí. A cuenta ese. Vale. 8 de 12. Joder, la lámpara, tío. Se le acabó el chollo. Vale. Me recoloco. Vale, yo creo que desde aquí no vamos a ver más. Así que... avanzamos. Engancha. Ay. Ay. Qué vista más bonita. Hace mucho que no piso las montañas. Vale. No hay nada más por qué hacer por aquí, ¿verdad? Ahora tendremos que entrar aquí, me imagino. ¿Dónde coño tengo que ir? Ah, joder, vale.
Vale. Vale, miramos que no haya más balizas olvidadas. No me sigo, ¿eh? Me sigo un poquito. No nos queremos dejar ninguna. No, no tiene. Mar abajo. Oye. Vale, nos quedan dos. No hay nadie. Falta me va a hacer. Vale. Hace falta una llave. X inventario. Ahí, no habría. Vale. Ah, bueno, parece un campamento de refugiados. ¿De qué estarán huyendo? Tío, es que me entretengo con todo, con esto. Es una maravilla. No sé, tenemos maracas también. Aquí no hay nada. Servirá. Un vigía. Menos mal que encontré un arco. Vale. Sacamos el arco, ¿eh? Vale, no parece que me esté dejando nada. Vale. Luego lo miro, porque ahora viene un combatito. El vigía. Habrá que acabar con esta máquina. ¡Dispara! Que sí, hombre, que sí. Del alba debe vale. Estar cerca. Perfecto. Puede que subiendo un poco más. Una lente de vigía. Me la llevaré como trofeo. Vale. Y ahora vamos a coger esto de ahí. Vale, estos. Vale, esto nos hace falta más adelante. Vale. No. Vale. Otro objetivo abatido. La vi. Y ahora ya sí que no hay más, ¿no? Vale, pues avanzamos. Vale. Ahora aguantaré más. Vale, ya nos hemos curado. Vale.
Ahí estamos. Menos mal que esto no te va a salir de paz, porque se me habría caído 7 veces ya, si no lo paso. Asidero del Alba está ardiendo. Vale. Horizon. Día Call of the Mountain. Será mejor que me dé prisa y vea si alguien sigue vivo. Sí, pero. Coño, que esto me has dado, joder. Te tengo. La madre que te parió. Maldito Calle Sombrío. La madre que la parió. Qué susto me ha dado, tío. Joder. Que no me acordaba de esto, la verdad. No me acordaba. Y como no me acordaba, pues me he asustado. Y ya está. Ya, hola. Está despierto. Reyes, me llamo... Marad el Intachable. El jefe de espías de Abad. Espero que no te haya atontado el golpe en la cabeza. Dijiste que lo trajese vivo, no consciente. ¿Por qué me reclutaste? Lo último que supe fue que Abad me sentenció a cadena perpetua. Su brillantez, el rey Sol Abad. Directamente al grano, como tu hermano. Tan fuertes, ¿eh? O sea, que Urid corre peligro. No solo se trata de la vida de tu hermano. Las máquinas atacaron esto. Nunca atacan asentamientos. Díselo a los muertos. ¿Crees que Marad el Intachable habría salido de Meridian sin un motivo? ¿Viste las máquinas en el Valle del Río? Aquí pasa algo y este asentamiento paga el precio. Urid subió a la Lanza Solara por respuestas y no ha vuelto. Y necesitas a alguien prescindible para ir a buscarlo. Necesito un escalador tan bueno como él para acabar la tarea. Hazlo y se te perdonará lo que hiciste en Meridian. ¿Me lo perdonaréis todo? ¿Así sin más? Oficialmente, sí. Si encuentras a Urid o a Radel, la escaladora que fue a buscarlo, sería genial. Pero, por el bien del Solminio, descubre qué causa los ataques de las máquinas. ¿Una guerrera Nora, un jefe de espías y un indulto de Abad? ¿Oh? Pues sí que me habéis atizado bien con la piedra. Aloy. ¿Me pongas con tu duda? ¿La lanza solar? No, si lo no digo. Sabe dónde está la montaña, igual no es el mejor escalador. No. ¿Sabes escalar? Si no lo consigo, todo acabará enseguida, ¿verdad? No. Habrá que iniciarte. ¿Cómo? Vale, pues lo sigo. Bueno, no lo sigo porque no puedo hacer nada, pero... Vale. Senda de los peregrinos. Progreso guardado. Esta es la subida a la Lanza Solar. Dije que te traería y he cumplido. Suerte con las respuestas. ¿A dónde vas? A Ocaso. Tengo asuntos pendientes con los Karja Sombríos. Según Marad, debes alejarte de ellos y subir esa montaña. La gente del asentamiento cuenta contigo. Vale. Confías en mí. Ojalá halles a tu hermano. Confía en mí. Adiós. Vale, chicos. Esa Nora se ha ido. Bueno. Lo que vamos a dejar aquí. Me parecía alguien capaz de ayudar si las cosas se ponían mal. Encontrar a mi hermano. Vale. ¿Pero estará vivo? Perdón. ¿O muerto? ¿Qué estabas buscando, Urid? ¿Lo encontraste? ¿O algo te encontró a ti? Vale, chicos, lo vamos a dejar aquí. El próximo día ya avanzamos en la senda de los peregrinos, creo que se llamaba. Lo dicho, seguramente este juego 100% es cada dos días, lo que no sé si mañana habrá otro vídeo de realidad virtual o no. Lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, darle like, favorito, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.